Partido Verde quiere ser un amalgamador de la reconciliación de los veracruzanos, ¿no? De evitar la diatriba. La política debe de ser el arte de evitar la guerra, eso es lo que es la política. La grilla es la especialidad de provocar la guerra, la política no. La política crea acuerdos, crea consensos y respeta los disensos, incluso hasta los puede incorporar en alguna expresión, ¿no? Pero lo prioritario para nosotros es que la sociedad veracruzana se reconcilie. Y que, obviamente, parte de la reconciliación es creer en los partidos, es creer en el sistema de partidos políticos, ¿no? Y también en las expresiones ciudadanas, que las hay, porque también somos parte de la sociedad. A veces al político lo sacan, ¿no? Como si fuéramos de Marte, así como ese libro de los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. De Venus, los hombres de Marte. De Marte, exactamente, que ves, es político, pues también es papá, también es mamá, también vive de decentemente, también quiere servirle, ¿no? No porque estés en la política ya no eres ciudadano. Es lo que queremos nosotros, el entreveramiento generacional, social y la recomposición con valores, ¿no? Que nos reconciliemos como ciudad, como pueblo, como nación. A nivel nacional y particularmente en Veracruz, es lo que nosotros estamos promoviendo ante la sociedad, que estamos buscando y que también estamos ofreciendo una ventana política. Tú sabes que ahorita en las elecciones hubo algunas expresiones políticas que perdieron el registro, algunos partidos que ya no tienen registro. Algunos lo conservan porque son partidos nacionales, pero la misma votación, el pueblo fue muy claro al votar el año pasado en todo, en el reacomodo de las fuerzas políticas en el Congreso y en la vida de los partidos políticos que queremos promover la política. Y entonces el Partido Verde se convierte, y lo promueve con mucho respeto, de cara a la sociedad civil, una ventana de participación política para todas aquellas personas que quieren servir y que a lo mejor tienen una ventana que ya no existe. Aquí en El Verde estamos abiertos, obviamente en la coincidencia que te digo del amor, la justicia, la libertad, de que quieran a su pueblo, de que compartan la reconciliación de los veracruzanos, que hay que promover, que hay que proponer, más que atacar y descalificar, ¿no? Y nosotros estamos construyendo este trabajo desde hace tiempo y estamos convencidos que tendremos la mejor propuesta política para Veracruz, la va a promover El Verde con Ciudadanos de Veras el próximo 4 de junio, ¿no? El enemigo del Partido Verde, siendo acorde con lo que estamos platicando, querida amiga, es la desinformación, la pobreza, la marginación, ¿no? La falta de interés. Esos son los enemigos del partido. Si encontramos perfiles, los propios que traemos, o encontramos perfiles en otra expresión política que sea rentable a la sociedad, no electoralmente nada más, porque obviamente tiene que ser electoralmente rentable para que llegue al poder y sirva, ¿no? Pero también no solo rentable electoral, sino con esos valores que te dije, pues nosotros vamos a promover los nuestros, y si coincidimos con otro partido en eso, pues lo haremos, porque nuestra prioridad es servirle a los veracruzanos bien, con gente que quiera servir a Veracruz, no decir yo tengo mis canicas, entonces sería parte de esa descomposición. Y el Partido Verde quiere ser proactivo y promotor, insisto, de la reconciliación de Veracruz, no de su distanciamiento. Ese es el posicionamiento más claro que tendríamos. Y también decirte, aprovechando la oportunidad de la entrevista, que también estamos ratificando y respaldando la postura que tuvo el diputado Javier Herrera hace unos días en México,
tuvo un posicionamiento muy puntual que voy a hacer llegar en este momento a tu medio para que lo conozcas, de la opinión del Partido Verde en México. Nuestro vicecoordinador, que además es un orgulloso jarocho, veracruzano, Javier Herrera, posicionó dos posturas muy claras. Respetamos a las instituciones, no compartimos la reacción social, no social, sino la reacción puntual de algunas personas de aprovechar este descontrol para ir a saquear, para ir a lastimar el trabajo de terceros que ninguna responsabilidad tienen de lo que está pasando. Al contrario, debemos de canalizar el disenso. El disenso es válido. El dolor, la preocupación es respetado y además reconocido. Pero debemos de encauzarlo por vías institucionales. Debemos causarlos por las vías pacíficas, porque nosotros como partido promovemos el respeto a la ley y a las instituciones, por un lado. Y por otro, también el tema de la información, ¿no? De que se informe bien a la sociedad, de que la sociedad no solamente informe, ya hoy tenemos muchos medios, muchos accesos a información, que quien tenga inquietudes o dudas, pues se mete y se informe, sepa por qué pasan las cosas, cuál es la explicación y cuál es el camino correcto para poder redimir esta situación que nos lastima a todos. Ahí sí, dijera que a propios y extraños, a todos, porque todos consumimos, todos nos movemos, todos tenemos necesidad económica, todos tenemos familia, ¿no? No nada más a quienes van a expresarse de esa manera incorrecta, sino a quienes también están en sus casas preocupados porque les preocupa que esta descomposición pueda afectar también sus intereses prioritarios y personales, ¿no? Y ahí nosotros somos muy puntuales en El Verde de respaldar la postura del diputado Javier, de respetar las instituciones y de cuidarnos como veracruzanos, sobre todo. La consolidación de la democracia en Veracruz se va a lograr con la participación ordenada de la sociedad civil. En El Verde tenemos un espacio puntual, un espacio respetable, un espacio que promueve los valores de la sociedad, no nada más el marketing político, que es importante, insisto, pero que sí promueve que haya contenido, que no nada más sea un tema de visión, de tener muchos votos, sino de que sí tiene aceptación política, pero sabe qué va a hacer o sabe qué quiere promover cuando llegue al gobierno. Vamos a buscar mujeres. Pues estamos buscando y tenemos ya muchas mujeres, porque hoy hablamos de equidad de género. Ya no estamos hablando de un tema que tenga que ver con una participación puntual de las mujeres en un espacio de 20-25. Ya la ley lo permite y nosotros lo promovimos desde el partido también, desde nuestros representantes en las cámaras nacionales y locales, la reforma en el 2014 en materia constitucional para que hubiera participación de mujeres al 50%. Y ya no hablar de la participación de mujeres, ya el discurso es hablar de la equidad de género. ¿Qué es esto? Hombres y mujeres iguales, con las mismas oportunidades, y por eso El Verde buscará y busca y tiene muchas mujeres que van a participar en política con nosotros en las próximas elecciones, y después de las elecciones promoveremos que sigamos teniendo esta participación, porque El Verde no es un partido de elecciones, no es un partido que nada más aparece cuando va a haber elecciones y busca candidatos cuando va a haber elecciones. Es un partido que sí representa y aspira a representar a la sociedad civil, que permanentemente se manifiesta, que permanentemente tiene inquietudes, que cuando son las elecciones es cuando puede manifestar más puntualmente su opinión, pero que entre elecciones buscamos que se incorporen con nosotros y nos den su confianza, no para nosotros, sino para que puedan expresarse pacífica y ordenadamente en este partido que quiere también respetar el medio ambiente, que es un tema puntual también. No promoveremos gobiernos populistas que promuevan el lastimar al medio ambiente o a los animales. Promoveremos gobiernos que lleguen, que sirvan con honestidad, pero que también cuiden al medio ambiente y respeten la vida animal. Eso es fundamental, porque estamos hablando de valores y tenemos que reconstruir una sociedad o promover la reconstrucción de una sociedad integral, que no nada más tenga políticos con votos, sino que tenga ciudadanas y ciudadanos que se dediquen a la política de manera integral y que sirvan al pueblo desde lo administrativo y desde lo moral con honestidad. Cuando tú estás convencido de lo que haces, pues te puedes, si lo haces con amor, si te vas a equivocar, el amor te hace reflexionar y ver y corregir la ruta, ¿no? Cuando hacemos política con el corazón, El Verde jarocho hace política con el corazón.